Hola, ¿qué tal amigos de Flow Ticiero? Bienvenidos una vez más a Flow Ticiero, tu canal de noticias con Flow. Y sí, como lo puedes ver ahí en la miniatura, vamos a hablar de este personaje, el filósofo, el genio, el rapero, yo creo que pionero increíble de la música latina, del rap latino. Y por supuesto está de cumpleaños y vamos a felicitarlo. Felicitaciones a Vico C. Y aquí está el otro personaje que hizo un video que habla muy bien de el mismo Vico C. Pero antes de entrar a Nico Canadá, otros también se pronunciaron. ¿Como quién? Como Tempo. Pero primero vamos a ver qué dice el filósofo hoy en su cumpleaños y podemos ver que él escribe medio siglo y con libreta en mano, es decir que está cumpliendo 50 años para Vico C. Y puedes ver entonces que dice Tempo: felicidades, leyenda, inspiración, hombre de honor, gracias, porque sin usted no existiría donde todos hoy llevamos un plato de comida a nuestros hijos. Dios te bendiga, y queda demostrado que la grandeza no tiene edad. Y alguien acá también, Ivy Queen la caballota, le escribe lo siguiente y le dice: te quiero, te respeto, te admiro y te agradezco siempre. Un honor decir que eres mi amigo, que Dios siempre te colme de salud y bendiciones, porque así lo mereces. Pásala súper con tu familia y todos tus seres queridos. Y también Lito le dice: sin usted nada sería igual. Y bueno, por supuesto, Tempo hizo una publicación desde él, desde su propia plataforma. Así que vamos a ver qué es lo que tiene que decir el Temposo. Y escribe lo siguiente: felicidades al mejor rapero del mundo. Sí, señores, lo escribe el mismo Tempo y dice: felicidades al mejor rapero del mundo. Gracias por existir, leyenda, y feliz cumpleaños. Soy Vico C. Respeten los rangos. Yo siempre había querido hacer esto. Esto es como un sueño para mí. Yo voy a cumplir un sueño ahora. Mira, esta es mi nueva cosa. Bien pegajosa, bien sabrosa. Ven y traiga a las mujeres para que vean cómo lo gozan así, creciendo en el año Nari Tree. It's the beat, the IDC, the old the CV, consigue en Ponte, sabroso, chévere, sexy, más solicitado con una latita de refresco Pepsi. Dulce, dulce como el caramelo. Me voy a excitante, aunque tú no me hiciste el encelo. Mira quién está aquí. El papá ahora soy yo, que me voy a decir yo mismo. ¿Sabes qué? Hay que respetar los rangos. Oye, Nueva York, ya tú sabes. Yo siempre había querido hacer esto. Esto es como un sueño para mí. Yo voy a cumplir un sueño ahora. Mira, esta es mi nueva cosa. Bien pegajosa, bien sabrosa. Ven y traiga a las mujeres para que vean cómo lo gozan así, creciendo en el año Nari Tree. Bueno, ahí está, señores. Ya lo pudiste ver. Eso se repetía porque la misma publicación de Tempo era así. Pero, ¿qué te parece entonces si crees que Vico C es el filósofo y es el papá del rap? Y hay que dársela porque hay que dársela. Yo sí creo que es así. Si tú crees que también es así, dale acá a suscribirte porque eres uno de los míos. Y le das también al like para que lleguemos a más gente. Y como te dije, este personaje también se pronunció, Nico Canadá, y hizo un video donde explicó por qué Vico C es el papá de los papás. Así que chequea la siguiente publicación donde dice: feliz cumpleaños al pionero, soy Vico C. El premio al mejor rapero debe llamarse el premio Vico C. Y como puedes ver, yo escribo 100% de acuerdo contigo. Recta final. Esa canción que escuchas de fondo es la recta final de Vico C. Oye, abro los ojos, me levanto. Eso estaba durísimo. 10% de la paz es cero. Crímenes, violaciones, mucha malicia. Y no me entero de la buena noticia. Bueno, me voy a poner en claro, espérate. Voy a poner en claro porque la gente oye la música nada más y nos ponen en contexto. Mire, cabrón, cuando en Estados Unidos era que había raperos con bailarines y espectáculos, caballo, Vico C nos enseñó que era posible en español tener bailarines y pendejaces en escenario de rap, para que ustedes lo sepan, y reggae y de todo que tiraban. O sea, el que no sepa bien de Vico C, para que lo tenga claro, en ese tiempo, en el 90, en el 8990, no había show. No había show. Inclusive después todo eso merma y viene la época de nosotros del underground. Pero el que nos enseñó, mira, se puede, aparte de Rubén DJ, es que el cumpleaños Vico C, quiero tenerlo a ustedes claro. La primera estrella del rap, estrella, es Vico C. Es. Y tiene un argumento grande para el GOAT, para el Greatest of All Time, de rap. Tiene un buen argumento. Porque algunos oyeron a Tempo, algunos oyeron a Polaco, mucha gente creció, mucha gente son de René para acá. O sea, hay muchos raperos cabrones, Tego, tú sabes, Chino Nino, Pucho, hay un montón.
Pero yo les voy a decir la verdad. Ni lo hubieran intentado si Vicosí fracasaba. ¿Ok? Se creyó porque Vicosí triunfó. So, en su día de su cumpleaños, yo quiero decirle que gracias por enseñarnos a los que éramos hip hop, bailábamos electro boogie, hacíamos pistas y nadie creía. Pero ¿por qué tú haces una pista de rap si eso es de allá afuera? El que lo convirtió en hispano, el rap conocido para nosotros en Puerto Rico, es Vicosí, lo es. Felicidades y que cumpla mucho más. Muy bueno. El lo que nos dejó fue cabrón. O sea, creímos. ¿Ok? Antes de venir al underground. ¿Ok? En el underground ya es otra cosa. Pero el primero en enseñarnos que se podía dar un show y salir en la televisión y todo es Vicosí. Bueno, ahí está, señores. ¿Qué opinan acerca de todo eso que dice ahí Nico Canadá? Yo creo que se la doy 100% así como le puse en la publicación. ¿Por qué? Porque hay que agarrar con pinza exactamente una de las partes que él dijo, que es que a pesar de que ahorita Vicosí no esté tirando música, igual todo el género lo respeta, bien sea anglo o también del mundo latino. Pero si Vicosí no hubiese dado ese paso, si no se hubiese arriesgado a decir, no, ven acá, yo sí creo que esto se puede hacer, porque primero él rapeaba en la historia de ustedes, en la película, ese, él rapeaba y cantaba en inglés. Y él dijo, no, vamos a hacer esto en español. Y él fue el primero que se atrevió a eso. Y de él no hacer eso, por eso se le llama el pionero. De él no hacer eso, creo que muchos artistas, como él lo dice, maybe Tempo, maybe él y todo ese crew que vino después en la era del underground, también Polaco y todos ellos, a pesar que en su tiempo también guerrearon con el mismo Vicosí, pero hoy se le da el respeto. Y otra de las cosas, ¿por qué se le dice filósofo? Porque a pesar de todas las canciones, de hecho, esa que estaba escuchando Vicosí, te invito a que la vayas a escuchar, se llama La Recta Final, dura como 6 minutos, es larga, pero señores, o sea, obviamente no es así súper esto y lo otro, pero todo lo que dice Vicosí en esa canción, hoy en día todavía lo vivimos. Entonces quiere que decir que Vicosí tiene una mente increíble, un lápiz desgarrador, que a pesar de que esa canción la sacó por allá por los 90, yo no sé cuántos años podrá tener esa canción, 30 años, no lo sé, pero que todavía tú la escuches y digas que está vigente lo que él dice ahí, y así como otros muchos de los temas de él, de Vicosí. Así que yo desde acá también, primero mis felicitaciones por su cumpleaños número 50, y también felicitaciones y agradecerle, porque si no fuera por Vicosí tampoco yo tuviera este programa de género urbano, porque yo creo que desde la raíz empieza a salir Vicosí, luego salen todos y así va creciendo, y por eso hoy en día todos nosotros, como lo dijo Tempo, como lo dijo Ivy, como lo dijo Lito, como lo dice el mismo Nico Canadá, le debemos un poquitico a Vicosí, que fue el pionero, fue el que tuvo la visión, y hoy en día, más que felicitarlo, agradecerle por ser o por aportar tanto en el mundo del rap, del hip hop, del reggaetón, del mundo del género urbano como tal. Por eso también apoyo que si hay unos premios de rap latino, deberían llamarse premio o al mejor rapero llamado Vicosí. Yo lo apoyo 100%. Bueno, señores, ¿qué piensas tú acerca entonces de todo eso? ¿Me la das? ¿No me la das? ¿Piensa que yo estoy equivocado? ¿Crees que Vicosí está pasado, desfasado? O dame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Como siempre te digo, si no estás suscrito, estás perdiendo el tiempo. Así que aprovecha de una vez, te suscribes, le das like, compartes este video con tus panas, primos, hermanos, novias, amantes, esposas, con padrinos, con todo el mundo, para que así le lleguemos a muchísima más gente. Y ya tú sabes para qué. Para que el flow los acompañe.